Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Qué gusto recibirlos nuevamente conmigo. Pues vamos a tejer la segunda parte de nuestro conjunto Margaritas. Vamos a tejer la falda paso a paso, amigas. Es casi lo mismo que la capita, nada más que lleva una pretinita más ancha, ¿sí? Lleva su botón, y les voy a voltear para que vean el maniquí. Yo le puse una perlita de botón, lleva su pretinita y les va a quedar muy bonito. Esta la van a poder hacer más larga, amiguito, la pueden hacer más larga o le pueden poner más aumento. Yo ahí en el video les muestro cómo le ponemos más aumentito aquí para que nos dé un poquito más de vuelo a la falda, ¿sí? Háganla, amigas, se van a ver increíbles. Hay mucha gente, bueno, las jovencitas, las personas más delgaditas, la usan para la playa, pero ustedes se la pueden hacer para calle, para vestir. Les va a quedar muy, muy padre, ¿sí? Ahorita se ve muy fresco, muy bonito para esta temporada de verano, ¿sí? Acuérdense, amigas, que vamos a estar en Naucali del 14 al 17 de abril. Ahí es el Parque Naucali, muy cerca a las Torres de Satélite en Estado de México. Acuérdense, ahí las espero. Yo llevo todo el material, aunque les digan en la tienda que no hay, en la fábrica que no hay, yo ya tengo mi reservado para ustedes, amigas, ¿sí? Me puse lista. Guardé todo para que ustedes sí tengan este material ahí en la expo, ¿sí? Entonces allá las espero con la venta de material, la venta de revistas y vamos a estar allá saludándolos a todos ustedes, ¿sí? Acuérdense, 14 al 17 de abril y luego vamos a estar en Zacatecas 29, 30 de abril y 1 de mayo. Ay, Dios mío, ya me están llamando. Vamos a ver quién es. A ver, permítanme tantito. ¿Qué pasó? Ay, ¿en qué íbamos, amiguitas? Me habló mi hermanita Lulu. Dice que les manda saludos a todas. Ya mucha gente la conoce. Entonces estábamos que vamos a ir al Parque Naucali, que vamos a estar en Zacatecas 29 y 30 de julio. No les digo. 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Acuérdense que estamos en el 2016, ¿eh? Porque luego me leen los videos de los años pasados. Y luego vamos a estar en el World Trade Center de México del 18 al 21. Ya también tengo reservado su material. Así que yo allá sí voy a tener de todo. ¿Sí, amiguitas? Las quiero mucho. Vamos a seguir nuestra segunda parte de nuestra faldita, ¿sí? Pues nos vemos, las dejo. Disfruten su video y les mando un beso. Ya no vamos a hacer cierre, ya nada más les voy a poner fotos. ¿Sí? Acuérdense que si les gustó este video denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Que Dios las bendiga a todas, les mando un beso, bye. Los materiales para tejer este jueguito de capa y falda van a ser 400 gramos de hilaza bajar, es de alicé, es una hilaza de algodón, vean qué bonita, vienen unos matizados muy muy bonitos, todos los colores que vienen muy, muy, muy bonitos. Ese material todavía no lo tenemos en España, pero ahí pueden usar superlana o angorita gold o río matizado, ¿sí? Entonces aquí vamos a pedir 400 gramos de bajar y un gancho del número 4. Esta puntada que les voy a poner es un poquito más soltecita que la del vestidito anterior. Pues empezamos, amiguitas. Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones de las páginas online y los teléfonos de los almacenes para que hagan su pedido. Es 100% seguro, amiguitas, y les llega hasta su casa. Para la falda vamos a tejer igual 70 cadenas. La primera la apretamos. Acuérdense que vamos a tejer flojita. Vamos a tejer una cadena a lo ancho de nuestra cintura. Yo ya le medí a mi maniquí y tiene el mismo ancho de la capita. Acuérdense que la capita le pusimos 70 cadenas, pero es para talla pequeña, muy pequeña. Si la quieren hacer más grande, pónganle 80 o 90 cadenitas. Si les alcanza con ese material, porque a mí me quedó un poquito, ¿sí? Entonces vamos a tejer 70 cadenas y sin cerrar, vamos a regresarnos tejiendo medio punto cargado. ¿Qué creen? Que la vi muy chiquita. Le puse 80 para hacerle la pretina. Ahorita vamos a hacer la pretina. Tenemos que dejar un pedacito más.
para poder poner el botón. A ver, una cadena más y en la segunda cadenita vamos a empezar a tejer nuestro medio punto con lazada. Vamos a tejer dos vueltas de medio punto con lazada. Tenemos que contar que sean los mismos medios puntos, las mismas cadenas. Cuando terminen su vuelta, volteas y sin hacer cadenita, luego aquí en el primer hoyito. Ahí está, uno y dos. Vamos a hacer de una vez el ojal de nuestro botón. Vamos a hacer dos cadenitas. Dejamos dos hoyitos y acá. Y ahora sí seguimos tejiendo. En la otra vuelta vamos a tejer encima de aquí dos medios puntos cargados. Ya nos va a quedar el hoyito para que abrochemos nuestro botón. Entonces seguimos tejiendo y seguimos tejiendo. Vamos a tejer esta y otras dos vueltas más. Y ya para empezar la puntada de la faldita. Vamos a iniciar tejiendo nuestra falda por la cintura. Vamos a tejer 100 cadenitas, ¿sí? O lo ancho que mida su cintura. 100 cadenas. Vamos a tejer 5 cadenitas más para hacer nuestra pretina. 2, 3, 4 y 5. Bueno, no es la pretina, es donde ve el botón, ¿sí? Entonces, tejemos una más y empezamos a tejer aquí. Y acuérdense, son 100. Pues, bueno, yo en total puse 95 más 5 para el botón, que es lo que cruza. Puse 100 cadenitas en total. Sí, vamos a ir tejiendo un medio punto en cada cadenita. Acuérdense, siempre es cargado, con lazada. Siempre vamos a tomar la parte de abajo de nuestra cadena. Miren, ya tengo la pretina de mi faldita y aquí tengo lo que hicimos para el ojal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tejer nada más hasta acá, porque esto es lo que cruza para abrochar nuestro botón. Entonces, la siguiente puntada, ahorita esto lo vamos a dejar abierto, ya lo demás lo vamos a tejer encerrado. Vamos a tejer 5 cadenitas y prendemos. Ah, ya hice la primera. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Dejas un hoyito y prendes, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta van a unir así, miren. Así, vamos a dejar el pedacito de nuestra pretina aquí. Y vamos a unir aquí nuestra vuelta. La primera ondita con la última. Con un punto deslizado. Así. Ahora nos vamos a deslizar hasta acá arriba. A ver, déjenme, voy a aclarar un poquito la imagen. Eso. Sí se ve mejor ahí, ¿verdad? A ver, ahora deslizamos y hacemos otra vuelta de onditas. Vamos a repetir lo mismo que tejimos en la capita. 5 cadenitas, prendes. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 5 prendes, 5 prendes y ya vamos a empezar a tejer en redondo. Aquí pónganle un marcador para que no se les abra. Acuérdense que es muy importante que cuando pidan su material, pidan sus marcadores. Hay de estos y de estos para marcar vueltas. Entonces vamos a seguir con las dos vueltas de onditas. Esta es, ya hicimos una, la segunda. Al terminar la vuelta, subimos con puntos deslizados hasta el centro, hasta acá, nada más dos, 4 cadenas y empezamos nuestra margarita, acuérdense, doble cargada y acá. Vamos a hacer macizos de 4 sacadas, por eso tenemos que cargar dos veces. Vamos a hacer el mismo procedimiento que la capita, que sí que ya hicieron la capita, ya no les va a costar trabajo. Acuérdense, cuando ponemos cadenitas, no dejamos ondita acá. Son macizos, ay Dios, de doble cargada y 4 sacadas. Sacas 1, 2, 2 y 2. Nuevamente. Fíjense que todas estas puntadas son muy sencillas,
pero es tan bonito el estambre que lucen muy, muy bonito. Allá tenemos el otro petalito. Ahora no hacemos cadenitas, pero sí dejamos ondita. Y aquí hacemos nuestro otro pétalo. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Una vez separamos con tres cadenas y nos dejamos ondita. Y una vez no separamos con cadena, pero dejamos ondita. Ya terminé la vuelta, unimos con un deslizado. Y ahora tengo que empezar acá. Entonces volteo mi tejido y me deslizo. Uno. Ay, no veo el hoyito. Dos y tres. Voltean y ahora vamos a tejer cuatro cadenas, tres, cuatro cadenas y cinco medios puntos en las cadenitas que están acá, cargados, ¿eh? Acuérdense, estamos trabajando con medio punto cargado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco medios puntos. Cuatro cadenas y 5 medios puntos. Y ese es para ir cerrando la florecita. Vean. Este ya va a ser el centro de la flor. Así toda la vuelta. Al terminar su vuelta, unen con un deslizado aquí donde empezaron la cadenita. Y ahora vamos a tejer la otra parte de la margarita. Son 4 cadenas. Y otra vez un macizo de doble cargada. Cargamos dos veces, metemos, sacamos. Sacamos uno, dos y dos y dos. Ya tenemos tres. Entonces tres cadenas y otra vez tres macizos. Estos sí van a ser en el mismo hoyito. En el mismo hoyito donde hicimos las cuatro cadenas de la vuelta anterior. Aquí. Ay, Dios mío. Y aquí. ¿Sí? Así. Ahora sin cadenitas nos pasamos a la otra cadena. Y volvemos a hacer lo mismo. Únicamente van a llevar cadenitas en medio de los pétalos. Aquí para pasarte a la otra no. Y así al terminar la vuelta unimos con un deslizado y ahora vamos a tejer arriba de la margarita tres onditas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y prenden aquí. Otra vez cinco cadenitas, tres, cuatro, cinco y prenden aquí. Cinco cadenas, una, dos, cuatro, cinco cadenas y prenden aquí, ¿sí? Vamos a hacer tres onditas en cada flor. Vamos a tejer dos vueltas y repetimos nuestra margarita. Cuando terminemos la vuelta, deslizamos con dos, subimos, vamos a empezar a hacer la flor. Subimos con cuatro cadenas, hacemos doble cargada para hacer macizos largos. Sacamos uno, sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos. Tres cadenitas y en el que sigue. Hacemos otros tres macizos largos de cuatro sacadas, doble cargada. Fíjense que en la capita les decía yo que se brincaran una ondita, pero aquí no porque le vamos a dar un poquito más de vuelo a la falda. Entonces vamos a tejer en todas las onditas, pero una vez le vamos a poner cadenitas y otra vez no. ¿Sí? Y así nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Una vez con cadenitas, una vez sin cadenitas y vamos a tejer todas las onditas. Miren. En la segunda, ya hicimos las onditas, ahora vamos a hacer las flores. En esta sí nos vamos a brincar la ondita porque ya nos dio mucho vuelo la falda. Entonces aquí ve que en todas las onditas tejimos. Aquí sí vamos a brincar. Una sí, una no. La que no tiene cadenitas se la brincan y la que tiene cadenitas no se la brinca. ¿Sí?
para que ya no nos dé tanto vuelo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer cadenas, tres cadenas, y me salto una, cuando hago tres cadenas no me salto nada. Y cuando no hago cadenitas, sí me salto una ondita, ¿sí? Entonces vamos a tejer la margarita y luego siete vueltas de onditas y nuevamente la margarita. Miren, amiguitas, ustedes tienen que checar el largo de su faldita. Si quieren más largo, pues le ponen más vueltas de onditas o otra de margaritas. Pero si ya ven que ya está el largo que ustedes quieren, entonces ya podemos hacer la terminación. Yo, por ejemplo, aquí ya me gustó el largo que tengo porque lo vamos a ocupar como pareo para la playa. Entonces ya vamos a hacer nuestro terminado. Ven, son cuatro cadenitas. Le prenden aquí en la segunda medio punto. Una cadenita más y prenden a donde les toca. ¿Sí? Y así se van a ir toda la vuelta para que ya hagamos el terminado. Y de esta forma acabamos nuestra faldita.